Gracias. Sí. Bueno, ahora sí, nos metemos con Daniel Osvaldo. Algo que ocurre, la verdad que es serio, sorprendió a todos porque él es una persona, vos lo conocerás mejor que yo, eufórico. Que no es de los más simpáticos o de los que les gusta exponer todo. Esta semana fue noticia porque se separó de Daniela Ballester, la periodista de C5N. Sí, amiga, estaban manteniendo una relación, lo habían confirmado públicamente, se los veía muy enamorados. Habla bien de ella, es mi amiga. Sí, no me cae simpaticísimo ya. Tres meses de romance. Daniel Osvaldo esta semana en su cuenta de Instagram. Tres meses duró el romance. Se amaban desmedidamente. Él, la verdad que comentó en sus redes sociales que se había separado de Daniela y dio a entender como que Daniela le había metido los cuernos. Yo te pedí que no hables mal de mi amiga. Daniel Osvaldo, no yo. Fue una dilección. Cosa que realmente nos pareció horrible que un caballero haga eso. Bueno, ahora Daniel Osvaldo, esto acaba de pasar, hace dos horas nada más. Pero, ¿estaban en pareja cuando supuestamente ella...? Porque a veces las fechas son importantes, ¿eh? No sabemos más que ese dato que tiró Daniel Osvaldo, porque Daniel Osvaldo puso... Siempre se lo tilda a él del infiel. Entonces publicó un mensaje como diciendo... Esta vez no fui yo. Ojo, que esta vez no sé si es tercera o tercero en discordia. Averigüen, puso. Pero vamos a ver lo que decía Daniel Osvaldo, porque acaba de subir un descargo a su cuenta de Instagram donde habla de temas muy serios como la depresión, las adicciones, y le pide disculpas a esas mujeres a las que daño. Mira. Que vengo lidiando con una depresión muy grande. Esa depresión me hizo caer en algunas adicciones, alcohol y drogas. Y la verdad es que estoy en un momento en el cual mi vida se me está yendo de las manos y bueno, lo quería contar y compartirlo con ustedes. Estoy con tratamiento psiquiátrico, tomando medicaciones. Tengo una enfermedad muy específica. Falta de autoestima, depresión. Muchas veces vuelvo a caer en mis adicciones por enojo. Caigo en la autodestrucción y eso destruye también a la gente que está a mi alrededor. Prácticamente vivo solo, encerrado en mi casa, no salgo a ningún lado, no hago nada productivo por mi vida. No me dan ganas a veces ni de levantarme de la cama, no me dan ganas ni de bañarme a veces. Les quiero contar todo esto porque creo que la única manera de la cual yo pueda salir es que realmente se entere la gente de lo que me está pasando. Como les dije antes, he caído en adicciones muy feas que solo llevan a que mi depresión sea cada vez más grande. Esto me hizo alejarme de gente que me quiso mucho, que me quiere mucho, que yo también quise y que quiero mucho. Me hace no tener ganas de ver a mi familia, de no tener ganas de compartir cosas con mis hijos. Bueno, primero que nada, quiero pedir disculpas a Daniela porque está pagando en este momento, por culpa mía, está viviendo cosas que no debería vivir. Pero quiero contar esto no para hacerme la víctima, para nada, sino para contarles, para que entiendan a los que les interese, para que entiendan que las cosas que hago que no están bien, las decisiones que tomo en mi vida que no están bien,
el enojo que tengo. Bueno, la verdad que muy fuerte. Muy sincero, sí, contó todo. La verdad que nunca lo vimos así a Daniel Osvaldo exponerse de esa manera. A ver, hay que también tener algo en cuenta y poner en contexto. Esto lo grabó a la madrugada. Eso viste que yo en un momento te preguntaba, ¿a qué hora lo grabó? Esto lo grabó a la madrugada porque... O sea, mucha angustia. O sea, debemos ser los primeros programas que lo están poniendo al aire. O sea, mucha angustia. Para grabar algo así quiere decir que estás con insomnio y agarrás un teléfono y contás, haces terapia con todos nosotros. Catarsis. No, y además, hay que ser cuidadoso en estos temas que tienen que ver con la salud mental, sobre todo, pero se lo nota como muy, también como lento a la hora de hablar. ¿Por qué le pide disculpas a...? Y bueno, él cuenta que está medicado. ¿Por qué disculpas a Daniela? A Daniela por esto que te digo, porque no sabemos cuál fue la interna, pero él de la nada un día expone en las redes sociales directamente que se separó de Daniela, que no tiene más nada que ver con ella, y encima la deja como una infiel. Bueno, acá le pide disculpas. Le pide disculpas y además no sabemos qué habrá pasado en esa interna. En un momento también pide disculpas a los hijos de no verlos. Bueno, eso es otro tema que las mamás de los hijos siempre le reprocharon a él, que no pasaba ni cuota alimentaria, ni tiempo con sus hijos. Uno de los hijos lo tiene con Jimena Barón, con Momo. Jimena decidió hace un tiempo no hablar más de él, no contestar más preguntas sobre él. Vas a preguntarle a Jimena y te dice, prefiero no hablar. Decide como respetarlo, en algún momento ha sido muy crítico. Bueno, Jimena le dedicó dos discos prácticamente a sus relaciones tóxicas con Daniel Osvaldo. Pero la verdad que verlo de esta manera, pidiendo disculpas, contando que tiene depresión, contando que sufrió adicciones. Ese video dura 9 minutos. Contando la verdad. Contando su verdad. Está pidiendo ayuda igual, ¿eh? Claro. Está pidiendo ayuda. A ver, atención a la familia, a la gente que es el entorno de la mesa chica o de aquellos que lo conocen bien. Está pidiendo ayuda de una situación que dice no puede manejar. Claro. Entonces, porque, bueno, si vive solo, encerrado y no lo puede manejar. A ver, yo entendí, si no, corríjanme, por lo que dijo él, ¿eh? Que es un adicto y que sufre depresión. Por eso digo. Que se está tratando, pero que muchas veces vuelve a caer. Y porque esto sale a la luz cuando se da la asimetría entre un atleta exitoso, con dinero, rockstar, en algún momento tiene que aparecer la piedad de la otredad para contener a quien parece estar destruido. Te adelantaste varios capítulos. Faltará para eso. Está bien. No de mi parte, yo no sé. Pero no sigamos machacando a un árbol caído. Hay un tema. Está destruido. Hay gente, yo no, pero en los medios de comunicación y fuera de los medios, sobre todo en redes sociales, hay gente que se quede con la estatura moral para andar manejando y condenando y elogiando a la moral. Yo no lo hago. Pero hay gente que, bueno, también Daniel Osvaldo se ha perdido como de mundo, ¿no? ¿Qué edad ¿Qué edad tiene Daniel? ¿40 años? Joven. Sí. Bueno, digo, un tipo que es millonario. No, bueno, él habla de eso también. En el video dura 9 minutos. ¿Qué dice de eso? Él dice que está pasando un mal momento económico. Mal momento económico. Claro, todos los ahorros. Y puede pasar. El jugador del fútbol italiano, jugador de la selección italiana. Eso es lo que él dice en el video. Él dice que el hecho de haber dejado el fútbol también lo dañó muchísimo. Que fue muy muy difícil. Bueno, pero él decidió abandonar. Le iba a preguntar a Sergio, cuando era jugador de fútbol, ¿también tuvo algún problema dentro de un vestuario? Fumando. Lo que ocurre es que como todo atleta, cuando tiene la libido en el deporte, todo este tipo de cosas exógenas influyen menos, porque pasaba con Maradona, cuando jugaba tenía todo el foco en algo. Cuando dejan de hacer su disciplina, claro, los que no previeron y armaron y encarrilaron su vida caen en un tobogán. Él tuvo un problema. No se puede. Yo me sumo a Kaneski, yo quiero sumarme a darle una mano. Sí. A ver, desde un costado mal. Daniel Osvaldo ha hecho todo mal. No, eso sí. Está claro. Pero la verdad que lo ves de esta manera. Ni hablar, ni hablar lo que opinan las mamás de sus hijos. Eso está fuera de situación. Cintia Fernández lo acaba de destruir en Twitter. Por eso. Recién. Ahora, hay que decir que este video es de un tipo que te está hablando con la ventana de la piedad, de la comprensión de alguien que está destruido. Pero la abrimos vos y yo nada más. Él había encontrado en la música... No. En una situación así, mencionando depresión, adicciones. Me parece que va a sumarse mucha gente a tratar de ayudarlo y contenerlo. Él tiene 38 años, una edad en la que muchos futbolistas siguen jugando. Ahora, actualmente, ha cambiado. Con muy buen estado físico, Messi, Cristiano. Tenés jugadores que han superado esa... De hecho, hace bastante se retiró. Sí, claro. O sea, tuvo varios años de productividad futbolística que no pudo aprovechar. Pero él había puesto su energía en la música. Sí. ¿Qué pasó con eso? No, lo iban a ver cuatro.
Cuando claro, tocaba en lugares muy chiquititos y no, sí, tiene sus seguidores. Selección de Italia, pero... hablamos de un atleta de él. No, no, un buen jugador. No puede vivir de la música, Daniel Osvaldo. Daniel Osvaldo no hablaba desde lo económico, hablaba desde lo... sí, lo productivo, sí, productivo, estaba grabando hace poco. No era un artista de élite. Es el combo de lo que dice Canecchi, no hace... jugás más. Te das cuenta en un momento determinado que tu carrera pudo haber sido más y por tu culpa no lo fue. Te dedicas a otra cosa, no funciona. ¿Cómo te comportaste en la vida también? Él dice también, cómo te comportaste en la con vida. Con tus hijos, con tus mujeres, también eso el tiene... El regreso a la Argentina, él le afectó mucho. Yo la creo... Vida, la vida que nosotros teníamos de vista de Daniel Osvaldo es horrible hacer psicología de terceros, sí, por televisión. Yo creo que no se perdona a sí mismo en este video. Es que es... Yo creo que la primera persona a la que Daniel Osvaldo no le perdona... Por eso asume su culpa. Viste, cuando nombra a los hijos, él es donde más se quiebra. Sí. Cuando recibe, no nombra... Bueno, es un buen punto de inicio. Sí, obvio. Todos pueden cambiar y todos pueden tener una segunda oportunidad. Todos hemos cometido errores y lo tenemos derecho a... De hecho, a primero ahora le dio una segunda oportunidad. Durante tres, la pandemia. Tres oportunidades le dio. Durante la pandemia. Sí, pero ellos se habían separado. En un momento ya vuelve a intentar con él y durante la pandemia una tercera oportunidad. Vos sabés que los compañeros, gente del mundo del fútbol, y acá me vas a tener que ayudar, le comentaron a Daniel Osvaldo. A ver ahí. Vamos, Dani, querido, acá estoy, Gastón Paul. Gastón Paul, bueno, persona. Está bien, un día a la vez le pone. Persona que hace mucho por las adicciones. Leo Paredes. Tiene un programa sobre eso. Leo Paredes. Transitó. Vamos, Dani, querido, fuerza, todo va a estar bien. Darío Vitanich. Darío Vitanich debe ser, ¿no? Vamos, exacto, sí, Vitanich. Vamos, Dani, el primer paso es hablarlo. Partido difícil que vas a sacar adelante. La gente que te quiere necesita verte bien, sos un guerrero goleador. Afloran respaldo porque perciben que el cuadro es delicado. Bueno, somos seis ya. Exacto. Es que es impresionante el video, ¿eh? Planeta Boca, fuerte. Pablo Carrocha, mucha fuerza, Dani querido. Sí, mucha gente. Vamos a ver cómo Juan Forlín, jugador de Boca, jugador de Boca. Dani querido, que ganas de darte un abrazo, hermano. Cristian Llama, otro jugador que jugaba en Arsenal. Probablemente los que hayan compartido con él plantel. Los que le rescaten el costado humano, más allá de la tapa de diario. ¿Y Cintia qué dice? No, Cintia no le cree. Cintia dice que es típico de un... Palabras más, palabras menos, típico de un psicópata. Que más destruidas estarán las mujeres y los hijos a los que él abandonó y nos hizo cargo. Que es típico de manual de psicópata, o sea, todo no, esto. No es momento. Esto es lo que dice Cintia. Bueno, ojalá que... Pero bueno, porque que ella esto, también la vive, vamos a... Claro, acá hay dos pantes. Te pones del lado de toda la gente que hizo sufrir, bueno, sí, pero también hay que darle la oportunidad. Es que no, lo que pasa es que también ayer o antes de ayer, justamente una de las ex de Daniel Osvaldo, mamá de sus hijas, también había hecho un posteo sobre cuando salió la noticia de que se había separado de Daniela. No me acuerdo las palabras exactas, pero lo que decía es esto de relacionarse con personas tóxicas que te terminan destruyendo. Sí. Bueno, corramos, vamos a ver cómo sigue el tema. Busquemos a la persona. Corrámonos del rockstar. Sí, vamos a ver cómo sigue el tema. Ojalá que esto sea un punto de inicio en la vida de Daniel Osvaldo. Yo por eso te pregunté a qué hora fue. Me pareció que era, en la madrugada, era una persona con insomnio y que agarró un teléfono y dijo, cuento todo. Sí, tampoco otra hora cambia radicalmente. No, hay horarios. No, hay horarios, ¿eh? Sí. Pero este derrumbe tampoco a la mañana cambia radicalmente. No, pero hay horarios donde... Sí, uno se enfoca más. Sí, claro.